Ford presenta un libro de registro en las carreras más que amplio. Y no solo eso. La mayoría de las personas detrás de todos estos trabajos, desde Donald Frey, entonces director de la firma, hasta los utilleros de los equipos de competición, albergan anécdotas y aventuras increíbles. Después de 3 intentos, Ford se convirtió en el primer equipo en ganar las 24 horas de Le Mans con un vehículo estadounidense. Y además cruzaron la línea de meta con gran estilo, primero, segundo y tercero. Pero Leo Beebe ya se encargó personalmente de que aquel orden de llegada fuese algo más controvertido. Henry Ford II, que fue quizás el director ejecutivo más famoso y poderoso de los Estados Unidos durante la década de los 60, decidió que la forma más rápida de obtener productos de automóviles deportivos era la adquisición. Y es aquí donde entra la icónica leyenda de Ford contra Ferrari, que bueno, ya trataremos en otro capítulo aparte. La cuestión ahora es arrojar luz sobre preguntas claves en esta historia, preguntas inherentes al nacimiento del Ford GT40. Por ejemplo, ¿por qué aquel 1966 el rendimiento de Ford fue mucho mejor que en los 2 años anteriores? ¿O por qué Ford hizo campaña con el enorme MK2 en lugar del GT40 más ligero con motor 289? ¿O incluso con el prototipo J-Car más avanzado? Y las incógnitas continuarían. ¿Y por qué un motor de 7 litros más lento en lugar de un bloque más ligero de mejor rendimiento como el de doble árbol que era utilizado en Indianápolis? ¿O incluso por qué no utilizaron el 7 litros de un solo árbol evolucionado? Bueno, vamos a intentar resolver este mar de dudas de la forma más nítida posible y al final haremos un repaso para saber diferenciar todas las versiones del Ford GT40. Ahora nos trasladamos hasta noviembre de 1964. Roy Land, el jefe del departamento de diseño de Ford, está planteando una serie de dudas sobre el aún embrión GT40. Bueno, este nombre deriva directamente de lo que era un vehículo GT, es obvio, y el número, la cifra de 40, son las pulgadas que tenía el vehículo desde el suelo hasta el techo, 1 metro aproximadamente. Estamos ante uno de los primeros deportivos con motor central del mundo que sirvió como inspiración para el venidero Lamborghini Miura. La compañía decide dar un pequeño impulso al proyecto erigiendo Carcraft, que no era más que una subsidiaria propiedad total de Ford que pretendía agilizar las labores de competición, gozando, por supuesto, de todos los recursos oficiales del gigante de Michigan. Las primeras pruebas se iniciarían partiendo de 2 chasis GT40 armados con bloques V8 de 4,2 litros derivados del Lotus 29 Indy. Estas primeras pruebas, con Ken Miles al volante, arrojaron velocidades de más de 320 km por hora, y entonces, desde la directiva, no anduvieron con más opciones. Nos vamos a Le Mans con esto, directamente. Bueno, todo el mundo sabe que las prisas no son buenas en general, y lo que sucedió en la edición de Le Mans fue una masacre. 3 culatas, 2 cajas de cambios rotas y un embrague. Incluso los Shelby Cobra estuvieron marcados por este estigma de las culatas y de los embragues. John Cowley era el director de carrera en este momento. Habían recibido una cura de realidad y comprobado que Le Mans no solo era un evento realmente duro, sino que la competencia del resto de participantes era feroz. Para liberar los esfuerzos y ampliar horizontes, entonces se decide poner hasta 3 equipos al frente del ataque de 1966. Todas las pruebas realizadas entonces a partir de aquí fueron constantes y en distintos puntos del país, como Daytona, Sebring o Riverside. En este punto, quizás la primicia más sonada y controvertida era la unión del equipo Holman Moody, que era un colectivo que había estado dedicado hasta entonces a las carreras de Stock Car, de NASCAR concretamente. Esto provocaba que en cierto modo hubiese bastante escepticismo en torno a este equipo, pero la gente parecía no ser consciente de la capacidad y la efectividad de estos colectivos de Stock Car para elaborar material realmente eficiente y duradero. Holman Moody terminó aportando algunas de las soluciones técnicas más importantes de este nuevo proyecto. Los otros 2 colectivos eran, como no, Shelby American y Alan Mann Racing. Bueno, pues después de Le Mans 1965, como acabamos de ver brevemente, en Ford estaban seguros de que con el nuevo MK2, que es como se llamaban todos los GT40 de 7 litros, tendrían un coche lo suficientemente rápido como para ser competitivo en el 66. El MK2 era básicamente el mismo vehículo que el GT40 original, de Eric Bradley, pero perfeccionado exhaustivamente por el equipo de diseñadores de Land.
El bloque de 7 litros y varios componentes de refuerzo primordiales añadían unos cuantos kilos de peso al conjunto. Además, tenía un morro más largo para poder alojar más radiadores y de mayor tamaño, así como nuevos conductos, y presentaba también, por ejemplo, llantas de aleación en lugar de las de alambre de los GT40 originales, que también pasaron a llamarse MK1, luego lo veremos. Pues el Ford GT40, esta obra, esta maravilla, partía del convencional diseño de los GT de la época. Motor central que dirige la potencia al tren posterior, semi-monocasco, suspensión independiente en ambos ejes y un gigantesco V8 de bajas revoluciones que en este caso entregaba la potencia máxima en un rango tremendamente seguro, apenas sobrepasadas las 6.000 vueltas, fijaros, y además tenía un buen puñado de par disponible desde el ralentí. Ahora la dirección de LAN tenía la convicción de que estos bloques grandes de 7 litros serían el camino a seguir. Aunque también ciertamente hubo alguna discrepancia por parte de algunos equipos. Eran motores relativamente baratos de producir, que ya estaban rodados además, habían mostrado su eficiencia en la NASCAR, y a mayores estaban directamente emparentados con las unidades de producción como para generar un buen rango de ventas en los concesionarios. Pero en este punto Ford acababa de lanzar una versión mejorada del 427 de 7 litros, el 428, que todavía mantenía por cierto el esquema de un solo árbol. El problema es que este bloque era aún más grande en volumen, y el Ford GT40 no tenía el espacio necesario para cobijarlo. Y si hablamos del bloque de carreras V8 Indy de doble árbol, el que os mencioné al principio, Ford tendría que haber implementado un nuevo y costoso programa de desarrollo para que un bloque de estas características fuese efectivo y sobre todo duradero en un evento de 24 horas. Con todo este paso adicional, Ford tuvo que afrontar nuevos problemas. Suspensión, frenos, etcétera, estaban sometidos a un mayor número de esfuerzos, especialmente en eventos como Daytona. Todo esto venía por el incremento de peso, obviamente. Y por si fuera poco, el nuevo diseño del frontal más alargado generó importantes problemas de inestabilidad en el vehículo. De ahí que estos MK2 presenten más aletas y tomas de aire que su antecesor. Dicho esto, la dirección exigió de inmediato una reducción de peso urgente, y en este caso, Gus Castle, ingeniero de la AF de Ford a cargo del proyecto, lo logró fabricando culatas de aluminio y otras piezas en esta aleación ligera, como la bomba de agua, entre otras. Lo malo es que en el caso de las culatas de aluminio no pudieron alojar válvulas tan grandes como las originales de NASCAR, pero bueno, se conformaron. Al final, la comparación de pesos de los diferentes bloques V8 de Ford era bastante esclarecedora. Teníamos la versión NASCAR de 7 litros, que sin duda era la más pesada, con 273 kilos, seguido del bloque que nos ocupa, recordar, también con 7 litros y componentes y culatas de aluminio, reduciendo el total a 249 kilos, un recorte bastante notable. Los primeros bloques del MK1 con 4,2 litros tenían un peso de 195 kilos, y los de Indianapolis, que os he mencionado antes, se fijaban en 194 kilos. Para mí creo que esta última opción habría sido la ideal, pero como os digo, requería de un excelso programa de desarrollo técnico, y la verdad que no había tiempo. Dinero sí que había para el desarrollo, de sobra, porque Ford es un gigante, pero tiempo, nada. Lo bueno de usar el bloque de varillas de 7 litros es que se sabía desde el principio que tenía la durabilidad necesaria para funcionar durante 24 horas. Eso sí, siempre que se pudiera controlar el rango de revoluciones. Es por eso que Castle emitió una orden firme e inamovible para todos los pilotos. El motor no sobrepasaría en ningún momento las 6.200 vueltas, a pesar de que podías tirar hasta las 7.400 sin ningún tipo de peligro real. Además también se había reducido la relación de compresión, si bien el combustible utilizado en Le Mans tenía un menor octanaje que el de la NASCAR, y también se mantuvo el colector de admisión tradicional High Riser. Aunque os parezca mentira, se decide alimentar al monstruo de 7 litros mediante un solo carburador Holley de 4 cuerpos, que sorprendentemente hacía bastante bien su trabajo frente a los múltiples Webers que utilizaba la mayoría de la parrilla. Al final, en su versión de Le Mans, se podría decir que este bloque era de todo menos una unidad de alto rendimiento. Terminó declarando 485 caballos, y teniendo en cuenta que la versión de NASCAR producía 520, se puede decir que se desinfló un poco mucho, notablemente. Eso sí, funcionaba 2.000 revoluciones por debajo de las de todos los motores presentes en la parrilla, por lo tanto, la durabilidad de esta mecánica ya no era un problema. Ahora, conseguir que el tremendo par del motor 427 llegara al suelo fue un verdadero desafío para los ingenieros de Ford.
Sin embargo, Carl Kraft, como ya os vaticiné, solucionó todos los problemas fabricando una unidad revestida de aleación ligera que aprovechaba al máximo el rendimiento de los engranajes. En el apartado chasis se realizaron cambios importantes, especialmente de refuerzo. Las primeras pruebas en Daytona mostraron algunas grietas en los soportes del motor, por lo que se aplicaron sólidas modificaciones para asegurar la rigidez y resistencia de todas las partes comprometidas. La aerodinámica fue estudiada en el túnel de viento de Ford y se comprobaron todas las áreas a velocidades de más de 320 km por hora. Por otro lado, la geometría de la suspensión fue refinada paso por paso a través de la frugalidad del ensayo y error de los limitados recursos digitalizados, pero mayormente depurada desde el asiento del conductor, como era habitual en la época. Ahora equipaba unos amortiguadores Koni con doble ajuste de rebote, en lugar del kit Armstrong que se utilizó en los MK1. También presentaría unas ruedas más anchas y, aunque se dio un avance notable en la evolución de los frenos, en Ford seguían sin estar contentos por no haber encontrado la solución definitiva, la tecla. Los pilotos seguían siendo advertidos de que con este apartado debían tener especial atención. Este sería el auténtico talón de Aquiles del Ford GT40, y es en este punto donde los equipos también comienzan a hacer sus labores. Phil Remington, de Shelby American, propuso un interesante sistema de extracción rápida de pastillas. Sin embargo, sería John Holman, de Holman Moody, quien presentó el concepto definitivo, discos de freno de sustitución rápida. Y aunque en la película de Le Mans 66 hacen hincapié en que se sustituye el buje completo, en realidad solo se sustituyeron los discos. En la actualidad este sistema es de lo más habitual, incluso en los vehículos de producción. Simplemente se desconecta la pinza, los tornillos del disco y se extrae. Una tarea de menos de 2 minutos para el personal del pit lane. Al final, solo la sección media de la carrocería del MK1 seguía siendo la misma en el MK2 de este año. Las secciones delantera y trasera eran completamente nuevas y, para ser efectivo, solo se necesitó un alerón ajustable en la parte trasera, que se configuró con alturas de entre 1,5 a 3 pulgadas para adaptarse al estilo de los diferentes pilotos. En resumidas cuentas, el Ford GT40 se divide en 5 generaciones diferentes. El GT40 inicial de 1964, propulsado por un motor V8 de 4,2 litros y 350 caballos, procedente del Lotus 29 Indy, ya lo hemos resaltado antes. Era un proyecto bastante innovador, con una construcción totalmente de aleación y lubricación por cárter seco, aunque, como hemos resaltado, era bastante frágil en los eventos de resistencia. Y lo mismo sucedía con su transmisión Colotti de 4 velocidades, que era mantequilla para los V8. Por ello, en 1965 llegaría el MK1, que era básicamente el mismo GT40 original, pero con un nuevo bloque 289 de 4,7 litros y transmisión ZF de 5 relaciones, o sea, se había solventado el problema de los fallos en la transmisión. Esto era básicamente un vehículo de producción y por eso en ocasiones es codificado como GT40P, con P de producción. Fueron construidas 87 unidades para su homologación y 31 fueron adaptadas para versiones de competición. Fugazmente se desarrolló el MK2 para conquistar definitivamente Le Mans, que es la versión que acabamos de ver más a fondo en el vídeo, que creo que es la más evolucionada y la que tiene más que hablar, aparte de otras especiales que ya hablaremos en otros vídeos, ahora os cuento. Recordar, bloque grande 427 de 7 litros, un solo árbol y transmisión manual Carcraft de 4 relaciones. Produjo tan solo, entre comillas, 485 caballos, pero bastante fiables en pista, y a decir verdad fueron suficientes para alcanzar y superar los 340 km por hora al Mulsanne y derrotar a los Ferrari. Como resultado, el MK2 consiguió los 3 primeros puestos de Le Mans 1966 y le dio a Ford la primera victoria en las ART. Ahora llegamos a un punto en el que el GT40 de 7 litros dominaba la escena de las carreras GT. Y esto provocó que el organismo rector del deporte decida modificar el reglamento para intentar dejarle fuera de los circuitos. Querían jubilarle, no querían más Ford en las pistas. Es por eso que a partir de 1968 los prototipos ya no podían funcionar con motores de más de 3 litros, mientras que la categoría GT de producción debía tener menos de 5 litros. Como resultado, Ford volvió a centrarse en el MK1 de 4,7 litros y le dio un batacazo notable a las altas esferas, ganando Le Mans durante los 2 años siguientes, completando además un récord de 4 victorias consecutivas. La última victoria, concretamente, fue tan solo 2 segundos por delante del Porsche 908. A decir verdad, el GT40 había sido diseñado exclusivamente para ser un vehículo de carreras.
Incluso la versión de carretera del MK1 no era precisamente un vehículo cómodo ni funcional, ni de lejos. Así que se puede decir que la única versión realmente diseñada para uso en carretera fue el MK3. Mecánicamente era como el MK1, con un V8 de 4,7 litros y caja de cambios ZF de 5 relaciones. El motor se descafeinó ligeramente, a 306 caballos, y las suspensiones se configuraron mucho más blandas, con una mayor distancia al suelo para dedicarle un carácter más noble, más típico de un vehículo de calle. O sea, recordar, MK3, vehículo de calle. Y por último tenemos el MK4, que se construyó en torno a un chasis J reforzado y fue propulsado por el mismo motor de 7 litros que el MK2. Excluyendo el motor, la caja de cambios y algunas piezas de la suspensión y los frenos del MK2, el MK4 era totalmente diferente de todos los demás GT40. Utilizaba un chasis y una carrocería específicos, siendo sin duda la variante más radical de todos los GT40 a lo largo de los años. Y como resultado directo del accidente de Ken Miles, el equipo instaló una jaula antivuelco de acero, del estilo NASCAR, en el MK4. Lo que sí que es verdad que le hizo mucho más seguro, pero esta jaula antivuelco era tan pesada que anuló la mayor parte del ahorro de peso de la construcción, del desarrollo. Así que ahí quedó la cosa. Bueno, estos chasis especiales como el J-Car o el MK4 directamente tendrán su propio vídeo particular, al igual que la historia de Ford contra Ferrari, ya que en español yo aún no he descubierto ningún canal que se dedique notoriamente a profundizar en este tipo de historias, al detalle. Y por tanto, como os digo, hay mucha leyenda, mucha info a medias. Dejadme qué os ha parecido en los comentarios. Este era un vídeo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo ya, y no quería demorarlo más porque me encanta, como sabéis, el músculo y la gran cultura automotriz de Norteamérica, y el GT40 es que ese es un mito, ¿no? Tenía que estar ya en el canal. Bienvenidos los nuevos miembros y agradeceros al resto un capítulo más por estar aquí y apoyar incondicionalmente al canal. Así que recordad que tenemos otra cita el domingo para un vídeo que esta vez sí que me habéis pedido hasta la saciedad. Yo creo que de los que más, hasta la fecha. Así que nos vemos.